Ventura quería grabar yo. ¿Es la canción de las perlitas o cómo le llaman ustedes? ¿Sí, va? ¿Cómo le dicen ustedes? Que se siente en Chihuahua, ¿eh? Y mi tío Polo que está grabando ahí, mire, él también se sacaba, él hace los violines, mire. Que para aquí vive allá por el Atlántico, por Arizona, mire. Él es hermano, mire, de mi papá. Mi papi tiene 21 años, está en la tumba, mire. Él es el abuelito, mire. El que está sentado allá, mi tío Lai, vive el violino. Venga, tío, para que lo conozca, mire. Allá los ha visto, dice, mira, allá por internet. Allá los mirabas también, con Río Lindo. Sí. Él se llama Olayo Sánchez, y él se llama Polonio Sánchez. Río Lindo, yo vivo en Río Lindo. Él vive en Delante Tela. Él vive en Chihuahua. Y venimos a... Quería que la familia. Ya la van a venir a grabar otra vez. Él es tío de nosotros, mire. El de sombrero. Aquel muchacho, creo que ya lo conocen ustedes, ¿va? Que toca. Pedrito, mire. Mira aquí. Ella es mi tía Priscila. Es la esposa de él. Él es tío mío, mire. Es el último de la familia. Y allí toda la familia. El último de la familia de mi abuelito, mire. Conjunto Los Ángeles y en San Antonio. Sí, con tres hermanos con tres hermanas, mire. Y la de Sonora Santa Marta cantan, no, ¿verdad? Siete hermanas, ¿va? De siete hermanas, ¿qué tú? Sí, no. El conjunto Santo. Ah, sí. Ya se me casaron. ¿Y el cuándo ya fueron con sus maridos? Y los trajimos para cuando me casaba. Me casó el primer hijo. ¿Los otros, mami? Los otros. Ella es mi mamá, mi siempre venía. ¿No encontré el teléfono tuyo? ¿Dónde lo puso? Es que allá dejé la cartera al otro lado. Bueno, allá es. ¿O lo puso a cargar, mami? Que lo falto, sí, sí. Abuelito, el puro cuando reviente la piñata va a caer el puro, mira. Adentro de la piñata está el puro. Y la otra viene aquí, que ya la compraron, pero la de nosotros no trae nada de adentro, solo el cartón. Los tres garrotados con el cartón, caen los confites, la galleta y el puro. Sí, es el tío mío, ¿Piquete de hormiga, no? ¿O aquella de las perlitas de vuelta? ¿Un pueblo querido? Muy lejos. ¿Sí? ¿Para quién? ¿Una foto para ustedes? ¿Quién te cambió? Él tocaba. Bueno, ya tengo añales más de 20 años que no sé. Pero la cámara está bien a mí. Sí, no se olvida, pero la práctica. Sí, la práctica. Yo tengo como 45 años. Tío, grabe un video ahí. Ya está grabando ahí, solo téngalo. Se olvida por el trabajo y la cambio. Y quiere práctica para rehabilitar todo. La práctica. Sí, la práctica. Se enduran los dedos. Sí. Yo les digo echándole limón, mire. Siento que así, ¿no? Se puede, ¿no? Se acalambra. Está muy apretado. Pero en el delirio porque es más fuerte. Sí, más suave. Y si ya no llega allí, hay un dolor. Sí. Bueno, usted también toca violín, ¿verdad? Sí, va. O no vino el otro muchacho, el que yo lo he visto allá, mire, dos tocando violín, ¿sí? Y con él son tres los que he visto yo, miren, en el video, ¿sí? Uno que pone gorra. Continuamos. Yeah.
¿Dónde quiero color para poner a tiempo. ¿De quién es esta la junta? Yo de la que me cante una yo. Bueno, voy a cantar. Voy a cantar, esa que le digo yo, mire, la pierna suelta. ¿Eh? Ya no sabe cuál es, ¿va? No está el primo aquí para complacerlo, pero están la niña, la hija de él, y la esposa de él. ¡Hala, machito! A ver. Tranquilo.
acompañada de la soledad. ¿Va a hablar usted, tío? No. ¿Hay que quitar todo esto? Llévalo para allá. ¿Por qué? ¿Qué se pasa? ¿No? ¿Van a hablar ahora? No sé, pregúntale a tu tío. ¿Qué va? ¿Ya le quiero comer usted? Sí, ya le tiene. ¿Llevas esto para allá? Espérame. ¿Mati?